hay esperanza. Sí, no hay esperanza. Y es que ¿en quién podemos creer? ¿En quién podemos confiar? ¿A dónde podemos ir y realmente estar seguros? ¿Qué es real y qué es falso? Nunca hemos necesitado tanto la esperanza como hoy en día. Al ver al mundo como se comporta, el ser humano que se mata entre sí, muchas veces decimos, realmente no hay esperanza. Pero la esperanza usted debería repetírsela cada vez que se acuesta, cada vez que se despierta. La esperanza puede cambiar su vida y puede cambiar el mundo. Y hoy quiero compartirle en quién realmente podemos tener esperanza. Y hay uno, en el único que podemos encontrar esa palabra tan chiva que nos puede hacer cambiar completamente nuestro presente y nuestro futuro. Tanto la esperanza como hoy en día, y buscamos la esperanza quizás en una relación, en el trabajo, en una carrera, muchas veces en mujeres, en el dinero. Cuánta cosa hemos buscado de esperanza y no lo hemos encontrado ahí, pero hoy yo quiero compartirle que hay esperanza, y hay esperanza en Jesús. Él es el único que le puede dar esperanza a su vida y a este mundo, a donde estamos. Quiero leerles Jeremías 29:11 y dice, pues yo sé los planes que tengo con ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En Él está la esperanza. Déjese guiar y permítase encontrar la esperanza que puede cambiar su futuro. Thank you.